El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero, para todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo, en el área metropolitana de Bucaramanga, que nos sintonizan a través del canal 29 de la televisión digital terrestre TDT, a través del canal 56 de UNE, canal 930 de Claro, 73 de Cable Éxito, y por los diferentes sistemas de televisión comunitaria, también por el Facebook Live. Estos son los titulares de las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia, porque aquí decimos la verdad cruda y sin censura. En Barranca Bermeja, 7 capturados y 1 tonelada de marihuana incautó la policía proveniente del Cauca con destino a los distribuidores del área metropolitana de Bucaramanga. En Pueblo Bello, César Ladijín capturó a alias Pepe, cabecilla de los pelusos, que estaba requerido por la justicia por los delitos de tráfico de armas, terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir. Era uno de los 3 al mando de los pelusos. ¡Qué bonito! Este taxista grosero Atarván es acusado por una menor de edad de querer hacerle propuestas indecentes mientras ella iba en el carro, y cuando le quiso pagar con un billete de 50 porque se bajó para no aguantar debido a que iban a ir para el cacique, entonces el tipo le tiró y le dijo la palabra que le dicen a los animalitos de los perros y le botó el billete por la cara. Cuando su novio lo increpó, el tipo sacó una varilla para agredirlos a los dos. Pánico y zozobra vivieron los habitantes del barrio Chaparral. En los patios norte de Santander, 2 asesinatos al parecer por ajuste de cuentas. En la vía Barranca Bermeja a Bucaramanga, en el sector de Matecacao, movimiento de tierra, desapareció la carretera en zona de Colubiones hace un año. Y ahora, nuevamente, la vía se está hundiendo. Falta que vengan más lluvias y muchos temblores, como otro temblor, el tercero en menos de una semana, que ocurre cerca a Planadas, Tolima. Esta es la fotografía de 2 delincuentes que se robaron una motocicleta en Florida Blanca, una FZ color verde gris oscuro. En Villa Garzón, Huila, la vía Puerto Asís, Putumayo, la policía atendió a un abuelo y a su nieta víctimas de un accidente de tránsito. En Bucaramanga, otra vez el ladrón de esta moto roba mujeres. Le robó a una mujer el celular en el barrio Gaitán. Se mete en contravía siempre. Las diferentes estrategias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación. En Colombia, conozca las formas más comunes utilizadas por los delincuentes a la hora de hurtar el dinero a través de cajeros electrónicos. En Bucaramanga, una banda de ladrones roba una cadena en el centro de Bucaramanga. El de rojo es un delincuente que ve a un señor con una cadena y simula tener una pelea, pero es para robarlo, y otros 3 que aparecen al final del video son cómplices del ladrón. En Sincelejo, Sucre, este par de atracadores en moto robaron en una bomba de gasolina al bombero, simulando ser clientes. En Bucaramanga, después de que atracó a un ciudadano en el barrio San Francisco, le robó una mantel y otros elementos de valor. Se fue en una moto, la policía lo capturó después de que se cayó. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé.
examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día, pero por favor entre a su Facebook, le agradezco mucho porque no están compartiendo. Hay que compartir el programa, tenemos que compartirlo mínimo 500 veces. De 16 mil personas que toda la noche lo ven por Facebook, solamente lo están compartiendo 250. Por favor, compartan. Vayan al video en vivo, ahí como le muestra Margarita desde el comienzo. Donde está el play, donde está la página, le da play a la página donde sale el pulgarcito hacia arriba, allá donde se pone azul, parte superior derecha. Busca el video, baja, busca el video. Cuando esté el video en vivo, le da play al video, le da luego compartir a la izquierda y luego a la derecha y compartir en todos los grupos. Vamos con las noticias. ¿Cómo fue la captura, general Vázquez Prada, de estos 7 delincuentes que traían cargamento de marihuana? Unos que fueron capturados en la vía Barranca Bermeja, Bucaramanga, y otros que fueron capturados en el área metropolitana cuando transportaban 200 kilos de marihuana. Y en los otros, los de Barranca Bermeja, cerca de 800, casi una tonelada para 200 mil dosis de los burros que se meten y se dan en la cabeza en el área metropolitana. Lada de marihuana en dos procedimientos. Uno se materializó en el sur de la ciudad de Bucaramanga con la incautación de más de 200 kilogramos de esta sustancia. En este lugar se capturaron 6 personas. Y el otro procedimiento de incautación en la vía que conduce al departamento sobre la Ruta del Sol en jurisdicción del departamento de Magdalena Medio, en donde nuestra policía de tránsito incauta 727 kilogramos. Esta sustancia incautada en jurisdicción del Magdalena Medio es la misma que entrando a Santander se acopia en municipios cercanos al área metropolitana para irla ingresando en menores cantidades y evitar esas incautaciones que estamos dando de manera contundente. Seguimos con noticias en Impacto, bien general Manuel Antonio Vázquez Prada. Y duro, porque hay que buscar para dónde iba esos toneladas de marihuana, quiénes la iban a distribuir en el área metropolitana. Serán los sucesores de alias Pichi, serán los otros combos, pero hay que caerle a todos, porque en Girón, en el sector de La Cancha, también en Aldea Alta, en Piedecuesta, en Bucaramanga y en todos los barrios del norte, están metiendo duro la marihuana y están dándole a marihuana que llega del departamento del Cauca. Vamos con más noticias. Saludos para nuestro amigo Franklin de Óptica Ojos 2020, que están en la sintonía. Y también saludos para todos los que van a comer en la cazuela de Roger. ¿Quién es esta familia que estuvieron allá en la cazuela de Roger el pasado domingo? Estuvieron comiendo toda una familia, la familia de William Basabe y Yolanda Reyes en Neymar, el niñito que está ahí a la izquierda. También Benedicto Bernal, un santanderiano, y su esposa, la antioqueña Gloria Novoa, ahí con mi amigo Roger también van a comer en la cazuela de Roger. Vamos con noticias, rápidamente, ¿esta noticia es dónde? Esta noticia es en Pueblo Bello, departamento del Cesar, en límites entre Cesar y Norte de Santander, o sea, entre Aguachica y Ocaña. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí capturaron a este delincuente que es uno de los terceros al mando de los pelusos. Es por el delito de concierto para delinquir agravado, fabricación de porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado. Derecho a que se le indique a una persona de su aprehensión. Usted es anabado, ahorita me regala el nombre de la persona que desea que se le informe de su captura. Tercero, aguardar silencio, que toda manifestación que diga o haga puede ser usada en su contra. Aquí cuando le estaban haciendo la reseña dactilar para reconocer que efectivamente ese era el sujeto al que le decían alias Pepe, cabecilla de los pelusos, y que estaba requerido por la justicia. Y aquí cuando lo trasladaban en un avión hasta la ciudad de Bucaramanga, luego lo llevarán hasta, porque estaba pedido en extradición por Estados Unidos, está acusado por el delito de tráfico de cocaína en grandes cantidades, y era el que coordinaba la ruta de narcotráfico de Venezuela y México para los carteles centroamericanos, de acuerdo con la investigación realizada por los miembros de la DIJÍN. Además, está acusado de terrorismo por ser uno de los cabecillas de los pelusos. Vamos con noticias. Mire este taxista, el comportamiento que tuvo con una niña. ¿Qué pasó con la niña? El taxista, nada más y nada menos, que le dio por... cuando vio que la niña era muy bonita y que estaba bien sexy, pues la montó, la niña se subió en el taxi, empezó a decirle palabras indecentes.
Yo la puedo llevar donde usted quiera y le puedo dar lo que quiera, con muchísimo gusto. Usted nada más diga cómo. La niña no se cayó, quedó callada. Y en ese momento ella estaba intentando comunicarse al 123 de la policía, que no respondió. Ella lo tomó en el Cacique. Y cuando iba, perdón, lo tomó en Provenza, y cuando iba para el Cacique, al llegar a la calleja, y el tipo ya estaba muy insistente, muy grosero, y le dijo, déjeme aquí, le dijo la niña. Entonces, ella se iba a ver con el novio, le dijo al novio, llamó al novio, dijo, espéreme en la calleja, yo me voy a bajar en la calleja, porque este buchón buchegolosa estaba haciéndome propuestas indecentes. Cuando ella le hizo el reclamo, el tipo intentó agredirlos con una cruceta que sacó del baúl del carro. Escuchemos aquí lo que pudo grabar la niña, quien acusa a este infame miserable que ya lo retiraron de la empresa y que ningún taxista, ningún empresario ni dueño de carro le va a volver a dar trabajo miserable a estos. Y si la niña formula el denuncio, el tipo va a pagar cárcel a la modelo por acoso sexual y abuso en menor de edad. Ahí está. No coge Uber, taxista de mierda. Ya. Escribe. Ay, está muy bonito, mira, está muy bonito la plata. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludo a todos los amigos del parqueadero El Comando, que queda en la carrera 2 entre calles 37 y 41 al lado del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a los hermanos Campos La Rota, a Gonzalo, que está en la sintonía, y a Reinaldo, de todos los muchachos que trabajan allí. Igualmente saludamos a nuestros amigos en los patios norte de Santander, también en Villa del Rosario y en la parada, en el corregimiento de la parada, saludamos a nuestro amigo Ramón Contreras. Vamos con noticias, precisamente esta noticia es en los patios norte de Santander. Dos asesinatos, según cortesía de tu canal televisión, se ocurrieron en las últimas horas en el municipio de Los Patios. Pánico y zozobra vivieron los habitantes del barrio Chaparral en el municipio de Los Patios en horas de la noche del pasado domingo 27 de enero, cuando escucharon los disparos y vieron que dos cuerpos quedaron tendidos en el piso. Las autoridades identificaron a estos cuerpos como Daniel Márquez y Drimbón Pérez. Ellos recibieron varios impactos de bala a manos de sicarios en este barrio. Fueron dos homicidios de un comerciante de Alejandría que se dedicaba a la compra y venta de bolívares y casas de cambio. Y la otra persona que estaban ingiriendo licor afuera de la casa desde temprano. Ya estamos en todo el proceso investigativo y muy seguramente vamos a capturar a los responsables. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solarium y un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradola70.com. Seguimos en Impacto. Saludo Motero para más amigos que están en la sintonía y los que van a comer a Big Pollo. ¿Qué es Big Pollo? Un asadero espectacular que queda en Bucaramanga, en la esquina de la carrera 23, subiendo por el Boulevard Bolívar, ahí antes de llegar de la Glorieta San Francisco, llegar a la Glorieta del Mesón de los Búcaros. Un pollo a la broster por solo $17,999 y un pollo asado por $14,999. Es lo rico que atienden allí la señora Nora y Juan Carlos, nuestro amigo, el hombre del asadero, quien está pendiente también para que a la hora del almuerzo usted pida los menús con pollo, con carne o con pescado. Vamos con noticias. Esta es en Malavía, Bucaramanga, Barranca Bermeja. Mire lo que ocurre. Ni siquiera se ha terminado de la vía, los colubiones de reparar, cuando ya mire el hundimiento que presenta y el peligro que cuando uno va de noche conduciendo y que de pronto no conozca mucho la vía.
les resalto los hundimientos que hay. Esa vía no sirve para un carajo y le pueden meter toda la plata que sea, pueden hacer los puentes que sean. Siempre va a presentar porque es una falla geológica y más ahora que empiezan las lluvias y ahora que empiezan esos temblores fuertes que están ocurriendo como el que ocurrió hoy cerca de Aplanada, departamento del Tolima, a una profundidad, es muy superficial, a solo 30 kilómetros de profundidad, una intensidad de 5.0 grados. Imagínese usted cuando lleguen más lluvias, ¿por qué no construyen, señor gobernador? ¿Cuántos gobernadores tenemos que decirle a los políticos? Claro, porque es que a ellos les interesa es que se invierta plata a la vía, porque entre más inversión de plata haya, más ganan ellos el CBE, que es del 30% y del 50%. Entonces, ¿por qué no construyen la vía por la zona de los túneles del Café Madrid a llegar a Sabana de Torres, que tiene una pendiente, la máxima es de 15 grados en una sola parte, de resto es plana y es más rápida, se ahorra media hora el desplazamiento? Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina Eso Móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Seguimos en Impacto. Saludo Montero para más televidentes. Para todos los que van a Óptica Ojos 2020. ¿Quiénes son los que van a Óptica Ojos 2020? Pues los televidentes de Impacto de José Velázquez. ¿Por qué van allá? Porque es que José Velázquez siempre les dice, mire, pida la cotización en otra óptica. ¿Cuánto le valen los lentes para ver de cerca o de lejos? Pero con el examen incluido, y no cualquier examen con un tipo, parece allá, tápese este ojo. No, que lo hagan con una máquina como lo hacen aquí, con un equipo moderno, un computador moderno y un equipo moderno por parte de la optómetra que le hace un examen visual excelente y le dan las gafas por solo 40 mil pesos. Gafas, la montura, los lentes, el pañito limpiador y una extensión personalizada Óptica Ojos 2020. ¿Dónde queda? En la calle 40, en la calle 35-1241. La doctora Silvia García Velandia es la optómetra especialista en este tema que le va a hacer ver bien. Cotice, lleve la cotización y vaya que hagan Óptica Ojos 2020, solamente le valen 40 mil pesos. Seguimos con noticias. Ah, pero primero voy a saludar a unos televidentes que aquí nos están escribiendo de diferentes partes de Colombia. Gracias. Saludamos a Clandela Natalí, que dice que por qué no lo han vuelto a subir el programa a YouTube. Sí, lo vamos a volver a subir. Tienes razón. Lucho Forero está en la sintonía. Freddy Omar González García, Esperanza Vargas, Lorena Díaz Castillo, Maydi Ortiz, que siempre es defensora de Impacto. Ludwig Medaglia también en la sintonía. Muchas gracias a todos los amigos que están sintonizándonos a esta hora. Vamos con noticias. Ay, perdón, ¿esta noticia dónde es? En Florida Blanca. Mire estos ladrones de esta motocicleta blanca. Aquí no se le alcanza a ver bien la placa, pero aquí robaron, mire, ese es uno, el que se vea detrás del carro, ahí robaron una motocicleta en el barrio Villaluz, una motocicleta verde con gris oscuro de placas LJR82D en el barrio Villaluz. Mire, aquí se ve cuando el ladrón sale y se roba la moto en el barrio Villaluz. Ya la policía tiene identificados a los sujetos que iban en esa motocicleta blanca de la fotografía, ahí cuando se la roba y aquí cuando van los ladrones, porque hay que quemarle la moto a esos miserables y paloterapia venteada. Vamos con más noticias. Seguimos con otra noticia. Esta noticia es en Villagarzón, entre la vía que va a Puerto Asís, Villagarzón Huila, que va a Puerto Asís, Putumayo. ¿Qué pasó? Pues mire, un abuelo que llevaba a su nieta, no se sabe si para el colegio o para otra parte, lo cierto es que fue víctima de un accidente de tránsito y que gracias a Dios los hombres de la Policía Nacional que estaban en ese sector le prestaron los primeros auxilios, lo atendieron y lo hicieron trasladar hasta uno de los centros asistenciales donde recibieron atención médica. La niña resultó con alguna fractura también en su mano derecha y algunas laceraciones en sus piernas y en su rostro. Por eso los policías, felicitaciones por eso que hacen estos muchachos jovencitos que trabajan día a día incansablemente para ayudar a los colombianos. Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven
y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludo, Montero. Vamos con más noticias a los televidentes, pero saludamos a nuestros amigos que nos ven en San Alberto, departamento del Cesar, a Diego Mantilla, que está en la sintonía. Igualmente, Juan Carlitos GBR, que está en la panadería La Españolita, siempre viendo Impacto. Vamos con esta noticia. Y esta es en Bucaramanga, otra vez este miserable que hay que quemarle esa moto. Lo hemos pasado 5 veces aquí en Impacto, robando mujeres, vea. Ahí se ve cuando la... Pero es que las viejas dan papaya, se ponen a hablar por celular debajo de la calle, vea, y pasan los delincuentes y tenga, le robó. Este es el mismo tipo que se mete en contravía por los andenes y es especialista en robar bolsos y celulares. Una Vivaz color gris, hay que buscarlo y hay que quemarle la moto y darle paloterapia a ese miserable porque es cobarde. Gracias a Dios y a las cámaras Lancet fueron grabados y otra vez quedó, 5 veces tiene la policía estos videos porque ya se los hemos mandado todo al general y al señor comandante de la SIJIN. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia, Bucaramanga. Saludo, Botero, para Silvia Barajas, que está en la sintonía de Diego Forero, quien también nos reporta. Muchas gracias. Aquí tenemos más televidentes que nos reportan sintonía, como Celia Lascarro desde Florida Blanca, quien saludo, dice Omar Ochoa Cáceres, que está en la sintonía, que le gusta mucho el programa. Saludo, claro, Omar Ochoa Cáceres. Amén, amén, que las bendiciones que él hace y las oraciones que hace para que Dios me cuido mucho. Gracias, Omar. Eso es lo que necesito de ustedes, televidentes. Lo mismo doña Socorro Prada, doña Celina Parada, Celino Parada, todo eso, Jaime Molano y todos los amigos que nos sintonizan. Esta noticia es en Colombia. ¿Cuáles son las formas más comunes que utilizan los delincuentes para robar en los cajeros electrónicos para que usted no dé papaya? ¿Qué dice la Fiscalía? Las diferentes estrategias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación para combatir el hurto por medios informáticos ha permitido identificar las modalidades que más usan los delincuentes. Ellas son el cambiazo y el retenedor físico. Las investigaciones han conocido el actuar de los cibercriminales gracias a las denuncias oportunas y a la revisión de los videos de seguridad. ¿Qué podemos ver en este video? La señora está realizando una transacción en el cajero electrónico. Las dos personas que están en la parte de atrás son los delincuentes. Logran llamar su atención indicando que algún procedimiento quedó abierto en el cajero electrónico. Se ganan su confianza para realizar el cambio de su tarjeta por una de características similares. Se apoderan entonces de la clave y de la tarjeta para realizar posteriores transacciones, compras, hasta desocupar su cuenta. Y tenga mucho cuidado porque ganchos retenedores como estos son los que están utilizando los delincuentes para apropiarse del dinero de las víctimas en los cajeros electrónicos. En este video se puede observar cómo el delincuente inserta el gancho retenedor al interior del cajero para posteriormente retirarlo con el total de las transacciones realizadas por los tarjetavientes en el mismo cajero electrónico. En estos casos de hurtos en cajeros, la principal recomendación es que no acepte ayuda de terceras personas y ante cualquier sospecha de algo irregular, reporte de inmediato a la entidad financiera pertinente. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable.
Credi Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Seguimos con noticias, pero primero yo les recomiendo que vayamos a comer una deliciosa pizza en Bucaramanga. Las mejores pizzas son de Pizzería Álvarez. ¿Qué tal esa pizza de camarones? La pizza, la choripizza, la pizza ranchera, la pizza alemana. Pásenmela rápido todas porque es que me da hambre esta hora y a ustedes también. Cuando quieran compartir con familia, la mexicana, la choripizza, la pizza de pollo con champiñones, la hawaiana, todas las pizzas, la de camarones en Pizzería Álvarez. Digan que ande parte de Impacto para que compartan y si usted no puede ir, pídaselas a domicilio. ¿A quiénes? A Pizzería Álvarez, en la calle 32 con carrera 35 frente a la entrada principal del colegio Álvarez en Bucaramanga, Las Américas, en el barrio de Árboles. ¿Cómo es el número? 316-495-7686 o 691-5560 para que las pida a domicilio. Mire esto, esta banda de ladrones, mire cómo roba. Esto es en el centro de Bucaramanga, en el pasaje Cadena, estos ladrones, vea. Aquí se ve cuando va un señor que va bien. Cuando este delincuente de rojo ve otro sujeto y en compañía de otros dos, que son los que le hacen la tapa, aquí se ve el video en cámara lenta cómo va una señora tranquilamente. Luego va, excúseme que tengo un poco de afecciones pues debido a la lluvia de esta tarde fuerte en Bucaramanga, gracias a Dios, ha llovido. Bueno, aquí este señor, simulan tener una pelea con este señor, pero es para robarle la cadena, el de rojo, véalo. Simula, es una, pero es para robarlo. Y la gente piensa que, y no lo denuncia ni se le atraviesa, pero ahora van a aparecer, después de que el tipo lo roba, ahí ya le tiró, ya lo robó, y ya van a aparecer estos dos sujetos, vea. Este es uno de los compinches, uno de los ladrones. El otro de azul claro también es ladrón. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen la tapa para cuando alguien va a cascar al ladrón, ellos se meten o le cogen la cadena que se robaron. Por lo general es así. Ahora se dan cuenta más adelante, bueno, ahí no se alcanza a visualizar, pero los tipos de atrás le hacen la tapa para que la víctima no persiga al delincuente. Este es el delincuente que se robó la cadena en el pasaje Cadena de Bucaramanga y lo están esperando para darle una sencilla, con un consejo, con un palo, con un garrote. Vea, los delincuentes se volvieron haciendo de los locos, ¿cierto? La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Mire este video en Sincelejo. ¿Cómo fue el atraco que cometieron estos dos sujetos? Dos sujetos en moto llegan, mire esta, póngame el video por favor, llegan a esta gasolinera o bomba de gasolina en Sincelejo. Se hacen los locos, no se quitan el casco, pero se hacen los locos que están pagando, ya están visualizando al bombero, disculpen. Ahora, adelante de los 5 segundos, cuando viene el bombero nuevamente, aquí es donde uno de ellos saca el arma, después de que lo tanquean, de que le pone a tanquear la gasolina, del otro 5 segundos más adelante, cuando llegue el bombero nuevamente, y cuando llegue el bombero después a quitarle la manguera, entonces donde ellos proceden a atacarlo, a quitarle lo producido del día. Enseguida se ve cómo llega otro compañero a evitar el atraco, y el que está atrás, que es el que lleva el revólver, se baja y lo amedrenta también. Le quita la plata, le quiere quitar lo que lleva, vea, y le quiere robar. El tipo no se deja robar ni nada, que no tiene nada supuestamente, y el tipo llega y tal, le dispara al piso. Pero los ladrones quedaron grabados y fueron capturados después por la policía. Esta noticia es en Bucaramanga. Después de que atracó a un ciudadano en el barrio San Francisco, este sujeto fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Pónganme el video, por favor. Porque el sujeto atracó al ciudadano, le quitó el celular, un avantel y le quitó varios elementos. Entonces la policía lo persiguió. Cuando lo persiguió, el tipo se subió en la moto. Con las cámaras de seguridad lo siguieron la persecución hasta que el tipo se cayó porque creyó como loca en chancletas en esa moto, le ganó la velocidad. El tipo de 21 años se cayó y la policía lo llevó a la clínica donde lo atendieron porque el tipo se raspó, pero debía haberse abierto la cabeza miserable del ladrón para que no haga quedar mal a los motociclistas. Y aquí cuando lo llevaban y le leen los derechos de capturado a este sujeto de 21 años que gracias a la llamada que hicieron a la línea 123, la policía procedió con las cámaras de seguridad a hacer seguimiento hasta que los capturaron. Gracias. Señora, al plan choque, el que la hace la paga, más cerca al ciudadano. Nosotros con Policía Metropolitana de Bucaramanga, gracias a la red Participación Cívica, llegamos directamente donde se presentaba un hecho de que atentaba contra el patrimonio económico.
perseguimos al delincuente y lo capturamos. Recuperamos unos elementos como son celulares, dinero en efectivo y otros elementos de pertenencia a este sujeto. En este momento nuestra policía metropolitana y su modelo de vigilancia contada por cuadrantes está en proceso de oficialización. Bueno, muchas gracias al coronel Rodríguez y al señor general Manuel Antonio Vázquez Prada por ese excelente trabajo. Y duro, general, la gente lo sigue apoyando, sigue llamando de los barrios, diciendo las direcciones de donde expenden la droga, las placas de la moto, las placas de los carros, los nombres de los que distribuyen y los jíbaros que van a vender y que van a ir en carros y motos a cada barrio que están dañando. La gente está respondiendo porque el general está actuando y está dándole duro a los delincuentes. Muy bien. Saludo para mi amigo Satélite que está en la sintonía, también para el Gato Félix. Saludamos también a todos los amigos del grupo de noticias Impacto, el defensor de los motociclistas, y al grupo de Veeduría Ciudadana Poder Motero y a los periodistas de Bucaramanga. Señoras y señores, muchas gracias. No se le olvide darle me gusta ahí donde se pone azul, parte superior derecha, usted le da, toca ahí donde se pone azul, luego baja, busca el video en vivo, le da play al video, cuando le da play aparece esto, luego va a la izquierda, aparece compartir en grupo y luego va a la derecha donde dice compartir en grupos y usted comparte Impacto. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión y seguimos orando por la recuperación de nuestro productor general Álvaro Quique Delgado Galvis, que junto con su esposa y la Quiquecita ya está en franca recuperación en su casita. Dios le bendiga. José Velázquez Pereira estuvo en la dirección de Impacto. Feliz noche, nos vemos mañana. Compartan el programa. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.